con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Buenos días. Señor don Francisco... ¿Sí? Quisiera hablar con usted, si es tan amable, un momentito. Referente a que hay un problema con una entrega de un... Sí, exactamente, sí. Y, vamos a ver, a mí me han pasado un par de incidencias referente a que lleva usted un tiempo ya esperando este vehículo. Sí. Y parece ser que esta semana ha ido usted porque necesitaba usted posiblemente un coche de... Sí. De prestación de los que damos nosotros ante el problema de la entrega del vehículo. Sí. Es que estuve ayer y estuve allí, que estuve un poquito enfadado. Es por lo que le llamo, porque parece ser que me han hecho un par de incidencias de que usted se puso un poquito alterado y bueno. Sí. Vamos a ver, ¿qué es lo que le está ocurriendo a usted, señor? Bueno, a ver, yo fui a buscar el... ¿Sí? Y me dijeron que me... 4 meses. Han pasado 4 meses, han pasado 5 meses, han pasado 6 meses... Y va a ir para los 8 meses. Vamos a ver, señor don Francisco. Yo primeramente, como jefe de ventas a nivel España, tengo que comunicarle que la entrega de los vehículos muchas veces depende de nosotros muy poco, porque también dependemos de la salud de Japón. Lo que no podemos tampoco es perder un poco las composturas. Eso es lo que le quisiera decir, don Francisco. Sí, pero a ver, si a mí me dicen a mí 4 meses, yo les digo que sí. Si me dicen 9 meses... Les digo, o sí o no. Ya, pero usted no tenía que haberse puesto enfrentado con esta gente. Aparte de eso, yo creo que usted también ha hecho alguna llamada a Locu. Sí, claro. Claro, pero es que claro. Escúcheme, si usted estuviera en mi sitio, ¿usted qué haría? Vamos a ver, yo es que no me puedo poner en su sitio porque usted tiene que comprender también es que no es el único cliente que tenemos en este país. Sí, ya lo sé. Entonces, me parece muy fuerte que usted se marche a la OCU y que usted a nosotros ya nos esté llamando la atención desde lo que es la OCU. Eso sí que me parece fuerte. Se está poniendo usted ahora a malas conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aguantar? Ya, pero bueno. Usted, sin embargo, usted como cliente no es un buen cliente. ¿No soy un buen cliente? No es usted un buen cliente cuando usted está llamando a la OCU reclamando de que el coche no se lo hemos dado. Hombre, eso no es... Vaya por Dios, vaya, no soy buen cliente. Si ustedes no dan coche. Se lo garantizo que el coche no lo va a tener, eso se lo garantizo. Ah, no, entonces no me lo van a dar. No, sí. Le digo automáticamente ya que el coche no lo va a tener. Vale, de acuerdo, No, no, perdóneme, de acuerdo no, es la postura que usted ha cogido. No, yo no he cogido esa postura. Porque, perdóneme, escúcheme usted a mí, yo lo veo de cobardía llamar a la OCU y reclamar ante algo que no bueno, está pasando. Escúcheme, no, tranquilo, ¿no me lo van a dar? No, a mí usted no me amenace. No, pero si no le amenazo. No, es que me está usted amenazando, Le estoy diciendo, no me lo van a entregar ustedes a mí. Le estoy diciendo que a mí no me amenace ni me trate como me está tratando. Porque el coche lo va a tener cuando a mí me dé la gana. Y punto. Cuando usted le dé la gana, no, por favor. Eso se lo digo yo que no. Cuando usted le dé la gana, no. Yo cojo, voy allí y le digo que me den lo que he ingresado, me lo dan y me voy a buscar. No le voy a dar ni un duro, porque es una reserva a fondo perdido. No le voy a dar. Usted se va a aguantar hasta que a mí me dé la gana de traer el coche. Por maleducado, por ir a la OCU y por ir como va usted por la vida. Bueno, escúcheme. De acuerdo. Voy a ir a la OCU otra vez, pues. Sí, y no me extraña que luego digan que le salen los coches mal, pero si es que a ustedes hay que joderles el coche. ¡Ja, ja, ja! Bueno, va, sí. Venga, que tú eres el de la radio, tío. ¡Ay! ¡Qué cabrón que llegas a ser! ¡Tony! ¡Mírale cómo le tiene de los nervios! Bueno, pues un abrazo muy grande por esta bromita simpática. Hasta luego, Francisco. Un abrazo muy grande a los dos. Chao, los dos. Cada mañana en Cadena Dial. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, buenos días. El señor don José... Sí. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la compañía de telefonía. Vamos a ver, le llamamos del departamento de facturación de impagos. Sí. Y le hemos mandado otra carta, ya es la tercera o cuarta carta que le mandamos, porque tenemos una factura pendiente de usted de 122,42. Esto está pendiente ya desde el mes de octubre-noviembre, y yo creo que podrían hacer ustedes el favor de intentar solucionar este problema, oiga. Sí, pero también tenía yo que esperarme a que pues, ustedes me abonaran a mí los pagos que yo hice de más. ¿Qué pagos hiciste? Entonces, si nos vamos a poner así, pues tú también me debías a mi dinero. Ahora me lo has pagado y me has restado los 100 euros, pues ahora yo te pagaré los 122 euros que faltan, ¿no?
No, vamos a ver, señor, yo creo que aquí hay un malentendido y usted es el primero que tiene que escucharme usted a mí. Le hemos mandado... no pasa nada, dime el número de cuenta y a mí no me calientes la cabeza. Dime el número de cuenta, perdone, y que te lo ingrese y ya está. Vale, yo le voy a dar el número de cuenta, pero le voy a decir otra cosa. De momento no me hable con el tono que me está hablando, eso para empezar. No, y pues para empezar, el tono que usted me está hablando a mí tampoco me parece vale, preciso. Vale, simplemente le digo que es la tercera carta que le hemos mandado ya, o la cuarta carta, para decirle que tiene usted un impago de 122,42. Oiga, ¿y, nos... ¿Y qué? Que nosotros... ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que te diga? Que me digas la domiciliación tuya y que me digas dónde vives, y a ver si me hablas así cara a cara. ¿Cómo me está usted diciendo? ¿Cómo? Por teléfono tú me estás sellando a mí, me estás avasallando, pero por cara a cara a lo mejor te lo pensaría. Vamos a ver, señor, es que es la tercera carta que le mandamos. Vamos a ver, ya... déjate de tonterías ya y dame el número de cuenta, por favor, porque si no te voy a poner una querella. Mira, ¿vale? Te voy a decir una cosa, no me vuelva a provocar diciéndome que si yo por el teléfono le estoy dando a usted una mala información, porque es que vuelvo a repetirle, cuando quiera usted hablamos personalmente en mi despacho. Estoy sí, algo. ¿Dónde tiene usted el despacho? Mire usted, yo estoy aquí en lo que es la sede de Central de Madrid, pero me traslado a Valencia. Ah, pues muy bien, muy bien, muy sí, bien. Pues entonces no se le ocurra a usted a volverme a faltar. Iré a hacerte una visita. Sí, pues te voy a decir una cosa, vente preparado si nos vemos en Valencia, porque nos vamos a dar de tortazos, por listo que eres. Me cago en la p***, te escapas porque no te tengo delante. Si no te chafo la cabeza y te salgo un pal con lengua. No tienes ¿sabes? Pero tú qué te has pensado, canta mañanas, ¿eh? No tienes los cojones que hay que tener de tío para decírmelo hasta la cara. Tú me vas a tocar a mí los cojones. Y si tienes huevos, dime dónde estás y voy ahora mismo. Que si tengo huevos, tengo más que huevos. Sí, que tú tienes solomillo. Vale, vale, chaval. Y me va a pagar usted también la demora de las facturas que no me ha abonado usted en sus correspondientes meses. Que son 84,75 más. Ahora por listo. Vete a tomar por mamón. Le paso un momentito, espéreme. ¡Cariño! ¡Diego! ¡Cariño! ¿Qué pasa? Diego, soy Isidro Montado del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Qué pasa, hombre? Me cago en la hostia. Pues no, pero mira, cogí el coche y me da ayuda. Bajé con mi mamá. Diego, un abrazo muy grande y que sepa que es una broma que te dedica a tu mujer con todo el cariño. Venga, un besito, Esmeralda. Un beso. Un beso a los dos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días, el buenos señor días. Don Francisco. Pues no se encuentra. No se encuentra, no, hemos estado hablando con él, le llamamos de la compañía de seguros. Sí. Vamos a ver, soy el perito de zona. Hicieron ustedes un parte en el mes de septiembre del año pasado referente a unas vitrinas en el salón sí. de cristaleras, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal les han dejado los cristales? Ah, muy bonitos. Me han dejado muy bien. Muy amables y todo. Bueno, vamos a ver. Yo es que estoy revisando aquí un poco la documentación de su póliza. Y es que yo no tengo constancia de que ustedes cuando hicieron el seguro tuvieran ustedes una cristalera en el salón. Es que nos cambiamos de casa. Eso lo habló mi marido con los demás. Ya, pero es que eso no, esto no corresponde, estamos hablando de que, claro, yo tengo aquí una factura que es casi de 500.000 de pesetas de las antiguas, y claro, normal que usted esté contenta con la operación que hemos hecho de reforma de los cristales, pero claro, yo es que estoy viendo aquí que yo creo que nos están tomando el pelo, ¿eh? Perdone. Es que estamos viendo en el parte de incidencias, y es que no existe que en un salón hubiera cristales, y que esto se lo han inventado ustedes. No, no, perdona, nosotros teníamos los cristales, ¿eh? Aquí hay un engaño. No sé de dónde viene la parte, pero aquí hay un engaño. Pues que yo sepa, no hay ningún engaño. Si no, dígame usted otra explicación, por favor. Si me la no, es que no hay ninguna explicación. A nosotros nos pasó eso y nosotros llamamos al seguro, punto y final. Así que en ningún momento se hemos engañado. Ustedes el problema que tienen es que se piensan que nosotros los seguros nos estamos chupando los dedos y ustedes están equivocados. Si sabe usted perfectamente que les hemos pillado. Mire cómo está. Perdona, usted. A mí no me han pillado en ningún momento. El domingo, cuando llegue el domingo, señora, vaya usted a la iglesia y lávese con agua bendita. Porque o lávese usted. O lávese usted, que a usted sí que le tendría que estar dando vergüenza de lo que está diciendo. Usted sí, sí que tendría que dar la vergüenza de intentar engañar al seguro, de decir que tiene usted un mural cuando usted no tiene ni mural ni nada. Ah, pero usted no. Se piensa que nosotros somos gilipollas aquí en el seguro, señora. Ah, pues no sé. Que ustedes sí. A mí no me engañan. Y váyase usted a engañar a su casa. Pero usted no engaña al seguro. Le voy a quitar del seguro. Les voy a echar por gentuza que son ustedes. Usted sí que es una gentuza. Usted ni es una mujer, ni es una señorita, ni es nada. Y su marido... No, señorita no, soy señora que estoy casada. Bueno, pues ¿vale? Señora, lo que no sé ni cómo se ha casado usted con lo mentirosa que es. Seguro que cuando dijo usted el sí en la boda, le estaba engañando.
Sí, o usted. Compadezco si está casado usted. Sinvergüenzas, clientes así no queremos en nuestra compañía de seguro. ¡Márchense! Engañadores, son ustedes mentirosos por un cutre cristal. Ay, qué pena, Dios mío. ¿Tiene usted algo más que decir? Porque se ha quedado usted que no tiene ni palabras para contestar. Yo nada, hijo, es que estoy haciendo una compra y es que estoy mirando a ver qué compro. A ver qué compra, sí. Pues engañe usted al tendero también. Engañe usted al tendero. Mire el niño ese, pobrecito, qué educación le va a dar. ¿Educación mejor de la que le han dado a usted? Sí, la pena es que usted no le viene un castigo y que tenga usted que trabajar picando piedra. Mentirosa. ¿Sabes por dónde me paso yo lo que tú me digas, verdad? Dígamelo usted, dígamelo. Pues por ahí mismo me lo paso. Pero dígame usted por dónde, porque quiero imaginármelo. Es usted pesadito, ¿eh? Lávese la boca, que está usted mintiendo, engañando a los seguros. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Que te den. ¿Perdón? Que me deje usted en paz, y que lo que tenga que hablar con mi marido. Claro que sí, pobrecito, a él las culpas. Le voy a pasar usted un momentito con el departamento de bajas del seguro, que la vamos a dar de baja inmediatamente. Vale, vale, pásame, pásame. Hola. ¡Qué idiota eres, cariño, de verdad! ¿Qué? ¡Nermi! ¿Qué? ¿Qué pasa, bonita? ¿Cómo estás? Bien. Bien, que te... ¡Qué cabrón! ¡Me da cuando aparezca! Bueno, Francisco, Noemi. Bueno. Venga, un besote muy grande, que es una broma telefónica que te estamos gastando del programa, ¿vale? Vale. Un besote a los dos. Venga, un beso. Hasta luego, simpático. Hasta luego. Chao, 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 chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.